especialista en gerencia de mercadeo y también tengo varias certificaciones en marketing digital, como en Google AdWords, redes sociales y también en estrategias 360. Tengo más de 6 años de experiencia en marketing digital y actualmente soy consultora del Minuto de Dios Industrial. Les quiero también dar la bienvenida a este webinar en donde tendremos diferentes momentos dentro de esta presentación. El primer momento, aprenderemos qué es el comercio online y cuáles son las redes sociales y qué ventajas tienen las redes sociales en nuestra corporación o qué les ayuda a nuestra empresa. El segundo momento, casos reales de empresas que no innovaron y realmente no entraron a la era digital. El tercer momento es crear una campaña en Facebook. Les voy a enseñar cómo crear una campaña en Facebook desde cero. El cuarto momento, vamos a hacer una serie de preguntas en donde los vamos a invitar también a nuestras redes sociales como arroba comunidad miwork y arroba minuto de Dios industrial. Y por último, vamos a tener una sesión de 10 a 15 minutos para todo lo que son preguntas que ustedes tengan durante este webinar. Entonces, bienvenidos y no se les olvide escribir dentro de nuestro chat sus nombres con sus correos electrónicos para que posteriormente nosotros les podamos enviar las memorias. Entonces, muchas gracias y vamos a empezar con nuestra temática. Bueno, de acuerdo a nuestra temática, vamos a empezar y a conocer un poco más qué es el comercio online o qué es el comercio electrónico. Básicamente es la distribución, la venta, la compra de mercados y suministros de información de bienes o servicios como tal a través, claramente, de Internet. La importancia de este método es que nos da la facilidad de comprar en cualquier momento, desde cualquier lugar. En cualquier empresa. También otra de las ventajas es que los horarios son amplios. Si yo tengo una página web, si yo tengo claramente una página web, las personas interesadas en la página web o en mis servicios tienen o pueden comprar mis servicios durante 24 horas. Es como tener una tienda física 24 horas abiertas. También puede ampliar la base de datos. Es importante para cualquier empresa ampliar sus bases de datos. Eso es como su tesoro, por decirlo así. También es importante tener una página web porque nos permite realizar feedback o tener una comunicación más asertiva con nuestros clientes. Muchas veces cuando nosotros compramos en Internet podemos hacer comentarios negativos o también positivos para que podamos como empresa, identificar qué es lo que piensan los consumidores finales sobre mi producto o servicio. Y claramente los costos se reducen los costos o son mucho más bajos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo un e-commerce, yo puedo vender incluso desde mi casa sin tener que abrir un punto físico como tal. Entonces los costos claramente se reducen. Por ejemplo, todo lo que son los costos fijos, un arriendo e incluso personal. También ahorro tiempo y desplazamiento para mis clientes como tal. Entonces, la posibilidad que lo compren desde la casa o adquieran un servicio sin salir de su casa lo hace mucho más fácil y cómodo para los clientes. Eso es una de las cosas más importantes en este momento. Y también quiero resaltar que afortunadamente, gracias también al COVID-19, muchas empresas se han dado cuenta que la era digital es muy importante en este momento, ya que pues no podemos salir de nuestras casas. Ya hemos empezado a ver o a incentivar que estas empresas nos están incentivando la compra desde nuestras casas. Y es importante para los empresarios, para los emprendedores, si no tienen una página web o no tienen unas redes sociales, que las empiecen a implementar. Es un canal o una forma o una ventana realmente para poder comercializar los bienes o servicios que tenga en este momento. Entonces, esto nos abre una puerta a que debemos cambiar y no tenerle miedo a este cambio realmente. El comercio electrónico nos permite a nosotros que cualquier persona desde cualquier lugar
pueda ver o estar interesado en lo que nosotros vendemos actualmente. Y también como plus, claramente o retomándonos al 2008, en el 2008 hubo una crisis financiera muy grande a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos. Pero hubo algo interesante que fue que se crearon las empresas más importantes que están en este momento, como Airbnb o Uber. También es una invitación para que ustedes se transformen o hagan un manifiesto de transformación digital, ya que hay que darle la vuelta al modelo de negocio que se tiene actualmente. Ese modelo de negocio puede estar muy enfocado también a las herramientas digitales. Claramente es un desafío reinventarse, pero en tiempos de crisis, créanme que surgen las mejores ideas y la nueva idea del futuro, y puede ser la idea y la nueva idea del futuro y puede ser millonaria. Entonces, los invito realmente que den ese paso y que empecemos a utilizar las redes sociales y el comercio electrónico como ventana de su venta de sus bienes y sus servicios. Dentro del correo electrónico o el comercio electrónico encontramos las redes sociales. Las redes sociales claramente son las que usamos actualmente como Facebook, Instagram, que son nuestro motor y de exposición de los bienes y servicios que vendemos. Tenemos todo lo que son sitios web, e-commerce, mail marketing y también los mensajes de texto. Aclarando también, les quiero aclarar que hay diferentes tipos de comercio electrónico, que es importante identificar en dónde estamos y nuestra empresa en dónde está. De acuerdo a esta identificación, yo puedo saber si realmente o cómo puedo hacer mi buyer person. Entonces, los tipos de comercio electrónico en este momento son B2B, o sea, empresas que le venden a empresas. Por ejemplo, nosotros, el Minuto de Dios Industrial, nosotros ofrecemos consultorías a todas las empresas o a todos los emprendedores que quieran tener o fortalecer algún punto de su empresa. También tenemos como otro tipo de comercio electrónico B2C, que son empresas que le vende a consumidor final. Por ejemplo, encontramos Mercado Libre, Apple, Linio, Falabella o los supermercados. Ahora los supermercados también tienen sitios o e-commerce que nosotros podemos comprar desde nuestra casa. B2G, ¿qué quiere decir? Empresas que le venden al gobierno. Básicamente son por medio de licitaciones. Y C2B, que son consumidores que le venden a empresas. Por ejemplo, ofrecen servicios de consultorías o es un diseñador gráfico que le vende sus servicios a una empresa como tal. C2C quiere decir consumidores que le venden a consumidores. Por ejemplo, tenemos hoy en día OLX o Marketplace, que básicamente si yo tengo una necesidad de vender cualquier artículo, lo puedo vender por medio de esas dos plataformas o cualquier otra plataforma que se encuentre en el mercado. Pero entonces, como les dije anteriormente, es importante reconocer en qué tipo de comercio electrónico yo estoy para que posteriormente yo cree mi buyer person en el momento de crear cualquier estrategia digital. Porque si yo creo mi buyer person y puedo identificarlo muy bien, puedo realmente llegarle al público objetivo. Bueno, ¿cuáles son las redes sociales más importantes que hay en este momento en Colombia? Por ejemplo, tenemos aquí Facebook, claramente es una de las redes sociales más importantes que tenemos. Tenemos YouTube, Instagram, LinkedIn. Yo creo que todos hemos en algún momento interactuado dentro de estas redes sociales y es importante también identificar en qué red social puede estar mi empresa como tal. Yo que les recomiendo que no esté en todas las redes sociales. Para cada tipo de empresa hay una red social específica. Claramente, usando la red o la red social más acorde también a su buyer person o público objetivo.
Entonces, Facebook fue creada en el 2004. A la fecha del 2018 cuenta con más de 2.200 millones de usuarios mensuales. Entonces, también este dato es importante identificarlo porque es una red social que tiene una gran cantidad de personas que están quizás dentro de nuestro grupo objetivo. Adicionalmente, una de las ventajas de Facebook es que podemos hacer una difusión o promoción. Facebook nos permite a nosotros crear promociones o difusión de lo que podamos vender dentro de la segmentación que nos puede ofrecer Facebook. Facebook nos puede indicar también sobre edades. Entonces, yo creo una publicación y en esa publicación puedo segmentar sobre qué edades yo quiero que llegue esa publicidad paga como tal. El engagement. Entonces, es una también una ventana para hacer un feedback con nuestros futuros o nuestros clientes. Es una forma de mejorar nuestro servicio al cliente. Entonces, muchas personas también comentan su buena o su mala experiencia de compra en redes sociales de cualquier empresa. También tiene diferentes servicios Facebook como tal. Entonces, una forma también de promover de forma orgánica, ¿qué quiere decir de forma orgánica? No paga. Nuestros servicios es incluyéndonos a grupos cerrados o abiertos que están dentro de las redes sociales, en este caso en Facebook. Hay también grupos secretos, es como un grupo VIP, por decirlo así. Entonces, comúnmente se manejan en las universidades como tal. Entonces, si yo soy graduada de tal universidad, se crea un grupo secreto. También es una forma de crear ventas por medio de Marketplace. Entonces, es una integración de Facebook que nos permite generar ventas, incluso al por mayor, al detal. Y también es una buena plataforma para recursos humanos, también para publicar sus ofertas laborales y que la gente también se pueda enterar de esta misma forma. Entonces, es una red social muy grande, pero debemos, como les decía anteriormente, identificar si sí o no debo estar en esa red social. Claramente, empezamos ahora con YouTube. Esta red social nació en el 2005. Actualmente tiene más de 2 mil millones de usuarios. YouTube, nosotros podemos hacer pauta por medio de Google AdWords y en diferentes formatos que se nos ocurra. Nosotros hemos visto, hemos entrado a YouTube y nos aparecen diferentes tipos de anuncios. Incluso hay anuncios en los que uno puede omitir o incluso hay anuncios en los que no se pueden omitir. Entonces, es importante identificar en qué tipos de anuncios yo quiero estar para que podamos pautar en YouTube como tal. También les quiero recalcar que si nuestra empresa no está o no tiene la capacidad para quizás hacer un video, pues simplemente no estemos en YouTube, sino busquemos la red social más acorde a nuestra empresa como tal. Tenemos Instagram. Instagram fue comprada por Facebook y nació en el 2010. Hoy en día cuenta con más de 25 millones de perfiles profesionales. Instagram nació especialmente para la venta al detal o para tener muy buenas fotografías y pautarlas en Instagram como tal. Claramente que si yo puedo hacer una integración, si yo pauto o perdón, si yo publico en Facebook, puede aparecer en Instagram esa publicación. Pero si yo no quiero, pues claramente no va a estar si no tengo Instagram. Pero vuelvo y le recuerdo, si no tengo la necesidad de estar en Instagram, solamente me concentro en Facebook, de acuerdo a mi target. Aunque de acuerdo a resultados o a informes anteriores, Instagram es una red social para jóvenes y Facebook es una red social para personas mayores de 30 años. Esas son las nuevas tendencias que hay hoy en día. Es una red social. Instagram nos permite crear también storytelling. Por ejemplo, Coca-Cola, ustedes saben que Coca-Cola no vende bebidas gaseosas. Coca-Cola, ¿qué vende? Vende emociones, vende felicidad.
Cuando nosotros creamos storytelling en Instagram, nos podemos conectar mucho más a nuestros clientes como tal y demostrar o indicarles cuál es la esencia o el corazón de la marca. Entonces, si creamos storytelling dentro de Instagram, podemos crear este tipo de estrategias y es importante identificarlas. Una de las ventajas claramente que tiene Instagram es que los seres humanos nosotros somos mucho más visuales. Si vemos una muy buena pieza gráfica, claramente nos va a llamar la atención de una forma muy fácil. Entonces, eso es lo que permite Instagram. Instagram no es una red social para que escribamos o montemos o publiquemos una pieza gráfica escrita, sino que sea visualmente muy llamativa. Nuestra otra red social también es LinkedIn. Yo creo que la gran mayoría de profesionales que estamos hoy en día, incluso hoy conectados, tenemos nuestro perfil en LinkedIn. LinkedIn es una ventana al mundo a nivel profesional. ¿Yo qué les recomiendo para las empresas, por ejemplo, que ofrecen servicios, que estén en LinkedIn? LinkedIn permite una difusión de mi perfil profesional en donde yo puedo llegar a conectarme con empresas o profesionales que estén posiblemente interesados en mi servicio. Entonces, si yo ofrezco servicios, una de las buenas estrategias es utilizar LinkedIn. LinkedIn es una red social que nació en el 2009 aproximadamente, y también fue adquirida por es adquirida por varias empresas o instituciones de recursos humanos que le permite también generar oportunidades de empleabilidad. Tiene en este momento más de 150 millones de usuarios, o sea, realmente oportunidades de que mi empresa se esté reconocida o esté en LinkedIn es muy amplia. Tenemos también WhatsApp, que nos permite esta red social. Yo creo que aquí la gran mayoría tenemos este medio de comunicación. En el 2014 fue adquirida por Facebook como tal. Esta aplicación es usada para crear estrategias de marketing digital. También yo recomiendo tener la versión business. La versión business nos permite tener incluso poder crear respuestas automáticas en donde le podamos dar un saludo de bienvenida a nuestros clientes, en donde podamos enviar la información por medio de una lista de difusión. Incluso nos permite tener estadísticas versus el WhatsApp tradicional o personal no nos permite tener estadísticas. Este sí nos permite tener estadísticas. Y una de las cosas más importantes en las redes sociales son las métricas, porque con las métricas yo puedo identificar si mi estrategia está funcionando o no está funcionando. Si yo tengo un presupuesto de 1 millón de pesos o el presupuesto que yo asigne y realmente las métricas me dicen que las ventas aumentaron gracias a tener visibilidad por medio de las redes sociales, eso es un indicio que yo estoy haciendo bien el trabajo. Pero si las métricas me dicen que si yo estoy invirtiendo un dinero y este no tiene un retorno de inversión, claramente no son las estrategias adecuadas que estoy usando para utilizar las redes sociales o incluso el e-commerce. ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales en un mundo virtual son sitios y aplicaciones que operan en niveles diversos, en el que el profesional de relación, entre otros, pero siempre permitiendo el intercambio de información entre personas y o empresas como tal. Entonces, las redes sociales nos permiten a nosotros también vender por medio de perfiles corporativos nuestros servicios y nuestros productos como tal a las personas que estén interesadas. Una de las cosas también más importantes de las redes sociales que es, vuelvo y les digo, es que identifiquemos cuál es la red social más acorde a nuestra empresa. Eso es lo más importante. En Colombia, como dato estadístico, también les cuento que hay más de 34 millones de usuarios en redes sociales. O sea, somos aproximadamente ya 50 millones, pero hay 34 millones de usuarios en redes sociales.
Y de esos 34, 31 millones somos usuarios que vemos nuestras redes sociales por medio de dispositivos móviles. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si yo voy a tener o creo una estrategia digital, también me debo enfocar a que sea, o si voy a crear una página web, tiene que ser 100% responsive. ¿Qué quiere decir responsive? Que se adapte a todos los dispositivos móviles, que no pierda su tamaño o presentación como tal. Entonces, es importante que todas las páginas web tengan ese tipo de información o que sea 100% responsive, porque muchas veces nosotros consultamos desde el celular, más no desde un ordenador de escritorio. Bueno, aquí les tengo casos de empresas que yo creo que la gran mayoría hemos escuchado o ustedes han escuchado sobre estas cuatro empresas como tal. Estas cuatro empresas tienen algo que las identifica como tal y que cayeron en los mismos errores. Entonces, vamos a empezar con Kodak. Yo creo que aquí muchas personas conocimos Kodak, conocimos los rollos, conocimos las cámaras Kodak. Kodak fue la marca número uno en cámaras y rollos fotográficos a nivel mundial. Incluso tenía una participación más del 90% de películas vendidas en Estados Unidos. Kodak claramente revolucionó en su época, pero ¿qué pasó con esta empresa? Esta empresa identificó que su foco como tal de venta de negocio era la venta de rollos y suministros para todo lo que es cámaras, pero no identificó que el mundo estaba cambiando. Y en el 2000 hubo un boom digital, en donde aparecieron redes sociales con mayor fuerza, en donde el consumidor empezó a cambiar también su mentalidad y dijo, bueno, ya no quiero las fotos impresas, sino las quiero tener en mi computador o las quiero tener en mis redes sociales o las quiero tener en esa época en un CD. Ellos no entendieron el mercado, ellos no entendieron que el mundo estaba evolucionando, ellos no entendieron ni escucharon qué es lo que estaba pidiendo el consumidor final. Y simplemente el hecho de no entender los llevó a la quiebra como tal. Y en el 2012 ellos se declararon en bancarrota, aunque ellos tuvieran más de 120 años de experiencia y trayectoria, no pudieron dar ese paso o ese salto de fe a la era digital. Entonces, lo que yo les recomiendo es que den ese salto de fe y ese paso a sus negocios en la parte digital. Este es un momento interesante para hacerlo. Es un momento de aprendizaje, es un momento en el que podemos dar ese paso y incentivar a nuestros clientes que pueden realizar esa compra por medio de nuestras redes sociales o incluso si ya tenemos una página web, la podemos crear. Claramente sí, quizás ustedes no tienen los recursos para crear una página web. En este momento hay recursos gratuitos. Tenemos diferentes plataformas en las cuales podemos crear nuestra página web o un e-commerce, en donde podamos tenerle esa facilidad a nuestro cliente final de compra. También uno de los errores de Kodak es que no escucharon a sus competidores. Los competidores también estaban innovando y ellos realmente no prestaron atención a su entorno como tal. Entonces, uno de los aprendizajes que claramente nos da Kodak es que nosotros tenemos que adaptarnos de forma muy rápida al mundo y debemos cambiar de forma automática. Si no cambiamos, nos va a pasar quizás lo de Kodak. Blockbuster Video. Blockbuster, claramente, pues conocemos que fue una de las tiendas de alquileres más grandes en el mundo. Incluso su primera tienda fue en Dallas, fue abierta en Dallas. ¿Y qué pasó con ellos? El error más grande es que ellos no notaron el cambio de su entorno y de su mercado y de sus clientes. Entonces, las personas en este momento, en ese momento, querían descargar las películas o querían ver las películas en su casa. No querían salir
a comprarlas o no querían salir a simplemente a alquilarlas, sino verlo desde su casa como talmente. Y ellos, al ver en el momento que ellos identificaron que las personas están cambiando su forma de consumir este tipo de servicios, ellos qué hicieron, no se reinventaron, sino, entre comillas, mejoraron su servicio. Entonces invirtió en mejorar toda la parte de entregas, de tener las películas de casi que salidas de cartelera, pero realmente esa no era una mejora. La mejora de ellos es que se convirtieran en un facilitador en donde la gente pudiera ver sus videos o sus películas desde la casa, no sin tener que ir hasta un sitio para alquilarlas. Por eso mismo, en el 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota. No entendió claramente el esquema del negocio y estaba en su zona de confort. Como comúnmente a veces nos pasa, entonces estamos en un momento o en nuestras empresas están muy bien, en donde hay muy buenas ventas, hay demasiadas ventas, pero no empezamos a escuchar a nuestro alrededor, no empezamos a identificar cuáles son nuestros competidores, no empezamos a realizar una investigación de mercados. La investigación de mercados dentro de cualquier institución o cualquier empresa es importante hacerla. Hay diferentes tipos de investigaciones de mercados, tanto cualitativos o cuantitativos, pero esa información que nos da esa investigación de mercados, podemos identificar realmente cuál es la necesidad de nuestro cliente o nuestro consumidor final. Entonces, es importante conocer ese punto y escuchar nuestro entorno y salirnos claramente de la zona de confort. Otra empresa es Yahoo. Entonces, todos conocimos o algunos tuvimos cuentas en Yahoo. Entonces, Yahoo fue fundada en 1994, pero les voy a contar un dato muy, muy interesante. Cuando Yahoo estaba en su mejor momento, esta empresa tuvo o estaba evaluada en 125 mil millones de dólares. Y cuando se compró y se fusionó con AOL, perdón, esta fue vendida por solo 4.830 millones de dólares. Claramente, pues es mucho dinero, pero si hacemos una comparación de 125 millones a 4.830 millones, claramente Yahoo había perdido mucho peso y participación. ¿Qué pasó con Yahoo? Su foco de negocio era diferente a lo que es en este momento, por ejemplo, Google. Ellos o Yahoo, ¿qué les interesó? Simplemente vender publicidad. Su foco era vender publicidad, llenarnos de banners publicitarios en el momento de buscar dentro de su buscador, que le permitías a la o qué mal sabor le dejaba a la gente, que incluso la información que consultaba dentro de este buscador no era la mejor o una información de calidad. Entonces la gente estaba insatisfecha realmente por este tipo de información. Entonces ellos decidieron convertirlo en estrambótica. ¿Qué quiere decir en estrambótica? Cuando ustedes buscaban en Yahoo, ustedes encontraban información o enlaces que los llevaban a otro buscador. Y en ese buscador, en esa época, claramente estaba Google. Entonces, cuando ustedes buscaban algo, le daban clic que los dirigía a Google, pues y empezaban a conocer mucho más de Google y ver que la experiencia de búsqueda era diferente a la de Yahoo, pues claramente uno empezaba a utilizar directamente ya Google y no Yahoo. Entonces, uno de sus focos, o realmente no estratégicos, focos no estratégicos, era vender publicidad y no entender al cliente como tal. No tenían información de calidad. Incluso ellos intentaron comprar una red social que se llama Flickr. Flickr es una red social que nos permite a nosotros comprar o vender fotografías profesionales. Eso es en este momento. Flickr
hace unos años era una red social, o se preveía que era una red social que podía ser similar a Facebook, y ellos vieron una oportunidad interesante de comprarla, pero realmente no le dieron el enfoque que la gente quería tener sobre esta red social. Claramente, pues no les fue bien, esta red social sigue funcionando, pero es especializada, es una red especializada para todo lo que son fotografías profesionales. Entonces, ya aquí llevamos dos puntos específicos en Yahoo. Uno, que su buscador no era lo que la gente estaba esperando, no era realmente de muy buena calidad. Dos, la red social que ellos tenían no era lo que la gente quería en este momento o quiere en este momento. Y crearon, más bien fue una red especializada para la compra y venta de fotografías. Y por último, su correo electrónico. Aunque en el correo electrónico le fue mucho mejor, puedo decir que no es el correo electrónico en este momento más usado. Yo creo que la gran mayoría aquí en Colombia tenemos es el arroba Gmail o incluso hasta Hotmail o Outlook, que es también de Hotmail. Pero igualmente Yahoo no creció y se quedó pues rezagado en el tiempo, y lamentablemente cuando se dio cuenta ya era muy tarde para poder alcanzar el nivel que tiene en este momento pues el buscador más importante que tenemos, que es Google. Y por último, BlackBerry. Yo creo que aquí muchos también utilizamos el BlackBerry, que era lo último que estaba en ese momento para usarlo. En los años 2007 y 2011 fue el teléfono más importante o líder a nivel mundial por sus ventas, pero ellos tampoco entendieron y no dieron y no entendieron el entorno y no le dieron un valor agregado. ¿Qué pasa? Ellos no entendieron y no apreciaron su comunidad, que es lo que pasa con Apple. Ustedes saben que Apple realmente no vende un celular, ellos venden es estatus como tal. Entonces ellos no quisieron darle ese punto, entender la comunidad, no trataron de acercarse a los clientes, y básicamente pues los clientes son también nuestros promotores de la marca. Si un cliente habla bien de mí, puede traerme muchos más clientes. Entonces ellos tenían muy mala reputación en redes sociales o en toda la parte de internet y no le prestaron atención. Simplemente lo omitieron, y por no prestarle atención hubo mucho boom de que BlackBerry no era lo que ellos estaban ofreciendo. Entonces aquí es un, abro paréntesis y les digo que si ustedes tienen redes sociales y encuentran comentarios negativos, que los van a encontrar, porque en servicio al cliente puede haber alguien que no esté satisfecho con sus servicios o productos adquiridos, es importante darle respuesta en seguimiento. Y ese seguimiento nos permite a nosotros crecer como empresa y mejorar nuestros protocolos de servicio al cliente. Ellos simplemente lo omitieron. Y esa omisión les costó casi que pues declararse en bancarrota. Aunque en este momento ellos están un poco más renovados, pero pues realmente perdieron mucho mercado, participación de mercado. Ellos, ¿en qué se los olvidó como tal? Cambiar y adaptarse al mundo. La competencia claramente los superó en innovación. Reaccionaron demasiado lento. Como les dije anteriormente, no hicieron ninguna investigación de mercados, no identificaron cuál eran lo que el cliente realmente estaba demandando en ese momento, y también no crearon una necesidad. Entonces, cuando nacieron, por ejemplo, las empresas hoy de telecomunicaciones como Movistar, Claro, en esa época Concel, o por ejemplo, Unetigo, ellos a nosotros nos crearon una necesidad. Cuando no teníamos teléfonos celulares, básicamente, ¿qué hacíamos? Pues dábamos el teléfono de nuestras oficinas o dábamos los teléfonos de nuestras casas y por ese medio nos comunicábamos. Pero ellos difundieron o nos crearon la necesidad realmente de estar 100% conectados durante nuestro día. Entonces, por eso nos vendieron la idea de que siempre debemos tener un celular
así sea sin datos o con datos, pero que lo debemos tener porque es un mecanismo de comunicación instantánea. Entonces, si ustedes tampoco entienden cómo crearle una necesidad a sus clientes finales, es también un poquito importante o un poco complejo no entender al cliente o su necesidad final. Y por último, como plus, también les recuerdo lo que pasó con IBM. IBM vendió hace unos años a Lenovo todo lo que es computadores de escritorio, porque claramente pues la competencia lo superó en innovación y qué hicieron es vendieron esa parte de su empresa como tal para que Lenovo realmente cogiera la parte de computadores de escritorio y empezar a innovar y empezar a comercializarlos muchísimo mejor. Entonces, así tenemos muchos más ejemplos que ha pasado a nivel mundial en donde, como les dije anteriormente, pasó que todos tienen algo en común. ¿Y qué es ese común? La innovación. Es importante innovar, es importante entender el mercado, es importante entender al consumidor final, es importante crearle una necesidad del por qué tiene que comprar conmigo y no comprarle a mi competencia como tal. Es importante entender que el mundo está cambiando y la empresa debe estar cambiando con el mundo, no al revés. Y también entender que este mundo, en especial el mundo digital, cambia constantemente. Es un mundo donde si yo no estoy estudiando, en donde yo no estoy entendiendo qué pasa en las redes sociales, es muy difícil crear muy buenas estrategias. Entonces, esto fue los casos de las empresas que realmente les faltó reinventarse e innovar. Entonces es como ese llamado que les hago en este momento para crear soluciones realmente millonarias y que utilicen las redes sociales como mecanismo y ventaja competitiva incluso en sus empresas. Las ventajas de las redes sociales, voy a describirlas. Básicamente, ¿cuáles son? Son muchas más, pero dentro de las ventajas encontramos escoger el target. Cuando nosotros creamos una estrategia en redes sociales, nosotros claramente ya debemos tener un objetivo o nosotros debemos también tener un buyer person, que era lo que les estaba diciendo. Cuando nosotros tenemos nuestro grupo objetivo, podemos identificar o escoger nuestro target, incluso con edades, gustos, preferencias, nivel universitario, si estudió o no estudió, en qué universidad estudió, podemos identificar o segmentar de una forma que nos permite Facebook mágica, que no nos permite incluso otro medio de comunicación como campañas en BTL o ATL. Eso no nos permite. En cambio, las redes sociales sí nos permite escoger nuestro target como tal. Otra de las ventajas es el feedback instantáneo, el feedback instantáneo. Como les decía, casi que si a alguna persona le fue mal o le fue bien comprando en nuestra empresa, lo va a escribir de forma positiva o negativa en nuestras redes sociales. Eso nos permite a nosotros también identificar puntos débiles o fuertes de nuestra compañía. Compartir el contenido. A veces es muy difícil darle a conocer todos los servicios que nosotros tenemos en nuestra empresa, que podemos tener muchísimos servicios, pero si no lo sabemos compartir o comunicar por otros medios, redes sociales es el medio ideal. Entonces es un medio donde nosotros podemos enviarle o hacer publicaciones en donde yo le diga a la gente, mire, yo no solamente hago zapatos, sino también hago billeteras en cuero. O yo solamente no hago sillas, sino también hago mesas. Es una forma de decirle a la gente cuál es nuestro portafolio de servicios. Nuestra cuarta ventaja es que nos permite o mejorar la atención a clientes o conocer mucho mejor a nuestros clientes, que nos permiten las redes sociales. De forma casi que instantánea, saber desde qué punto en el mundo nos están viendo
o desde qué ciudad aquí en Colombia nos están viendo y esto nos puede generar oportunidades. Si yo estoy aquí en Bogotá o estoy en Medellín, pero dentro de mis estadísticas me está diciendo que tengo una alta visibilidad, por ejemplo, en Cali. Entonces hay una oportunidad de negocio también en Cali, porque en Cali hay personas, esto quiere decir que en Cali hay personas que están interesados en adquirir nuestros servicios. Esto nos permite las redes sociales identificar en dónde están nuestros clientes como tal. Y también entender las características de estas personas que siguen las redes sociales. En las redes sociales yo puedo saber quién está casado, cuántas personas tienen estos rangos de edades, si son personas que han estudiado, no han estudiado como tal, en qué zona nos ven, puedo identificar cuáles son sus gustos, puedo identificar la hora, el día en donde yo tengo mayor visibilidad que me permita a mí también ser estratégico con esa información. Entonces, si yo pauto o publico o tengo mis redes sociales y es importante conocer esas métricas, porque con esas métricas nos puede abrir oportunidades de negocios. Nuestra siguiente ventaja es que puedo monitorear. Entonces, puedo dar alcance de todas las acciones realizadas que nos permite perfeccionar los contenidos publicados como tal. Entonces, ¿qué pasa en las redes sociales? Si yo creo una campaña hoy en Facebook y hago la segmentación adecuada de acuerdo a mi grupo objetivo, pero identifico que realmente la creé y no me funcionó. Definitivamente me doy cuenta que nadie le está dando like, nadie está comentando, no he generado oportunidades incluso de ventas, no he generado incremento de base de datos y pues simplemente hago lo que todo, pues. Simplemente lo que hago es que la paro como tal, la pauso y la puedo modificar. Esto nos permite las redes sociales. Si una campaña no me está funcionando, simplemente la cambio, la finalizo o la cambio. Eso es una facilidad que nos permiten las redes sociales. En cambio, si nosotros hacemos una campaña con ATL o BTL, por ejemplo, hacemos una campaña en radio. Nosotros tenemos que dejar unos días, incluso unas semanas, para identificar si realmente esa campaña o esa publicidad nos está funcionando o no nos está funcionando. Tenemos que dejarla por algún tiempo. En cambio, en redes sociales es el día a día. O sea, yo puedo identificar hoy si realmente me está funcionando o no me está funcionando. Esto pasa para las redes sociales simplemente, solamente, porque cuando manejamos campañas como en Google AdWords, ya sea o también un SEO, si debemos dejarla por un tiempo más prolongado para saber si nos está funcionando o no nos están funcionando. Otra de nuestras ventajas son las recomendaciones. Esta es las redes sociales nos permite fidelizar a los clientes, convirtiéndolos en embajadores de la marca, en nuestra marca como tal. Muchas veces en redes sociales comentamos si nos fue muy bien comprando ese servicio o incluso podemos etiquetar a esta empresa diciendo que esta empresa vende los mejores esferos del mundo. Entonces eso nos permite que la gente hable bien de nuestra marca en redes sociales. Otra de las barreras o de las ventajas es anular las barreras geográficas, como les decía. Si yo estoy aquí en Bogotá o estoy en Medellín, yo puedo llegarle a cualquier parte del mundo o a cualquier parte de Colombia simplemente teniendo unas redes sociales. Eso que nos permite más oportunidades de venta, más oportunidades de branding, de posicionamiento de marca. Y es una mayor visibilidad de mi marca. Y otro de las ventajas es la competencia. Es una buena forma de identificar qué es lo que está haciendo mi competencia y cómo lo está haciendo. No con el hecho de que yo voy a imitarlo o igualarlo, sino que también puedo identificar ese entorno, qué me está diciendo el entorno, o incluso identificar cosas que yo no tenía en mi radar y que ellos ya lo identificaron. Entonces, un buen mecanismo.
A continuación, pues vamos a diseñar un anuncio en Facebook. Para mí este es uno de los puntos más interesantes y más importantes dentro de este webinar. Para mí es importante y también para nosotros los consultores, es que ustedes aprendan a crear una campaña en Facebook, incluso la empiecen a hacer desde hoy. Igual probando, identificando cómo funciona. Y también, como les decía, es una ventana al mundo. Entonces, cuando nosotros creamos un diseño o diseñamos un anuncio en Facebook, este claramente es pago, en este momento lo vamos a hacer pago, en donde podemos promocionar de acuerdo al target específico nuestros servicios y productos a nivel mundial o de acuerdo a nuestro target o nuestro punto de venta específico de distribución o las personas que puedan estar interesadas en nuestro contenido. Entonces, el primer paso es ingresar claramente a nuestro Facebook empresarial, a nuestra fanpage, y ustedes van a ver aquí, si ustedes ya hicieron una publicación, van a ver en la parte inferior derecha, en la publicación, promocionar publicación, como lo estoy señalando en este momento. Cuando ustedes le dan promocionar publicación, que es el paso 2, como lo estoy señalando en este momento, van a encontrarse un paso 3. Determina cuál será el objetivo de la campaña en Facebook. Más adelante les voy a enseñar más claramente, claramente cuáles son esos pasos. Paso 4, añádele el botón de WhatsApp, Business o Messenger. Paso 5, personaliza los mensajes. Paso 6, segmentar el público objetivo. Entonces, aquí vamos a ver cómo se promociona como tal. Con paso 1, entonces básicamente el paso 1, ya ahí le dimos clic en promocionar la publicación y nos va a llevar al paso 3. Automáticamente, el paso 3 es consigue que más personas reaccionen a tu contenido, lo comenten y lo compartan. O la segunda opción que nos da dentro del paso 3 es que chatea con los clientes potenciales. Es importante que ustedes tengan un objetivo. Es decir, yo quiero crear una campaña de fidelización. Cuando yo quiero crear una campaña de fidelización, claramente voy a escoger la opción número 1. La número 2, perdón. Pero si de pronto yo voy a promocionar nuestros servicios o nuestros productos a clientes que no conocen mi marca, pues escojo la opción número 1. Entonces es importante definir cuál es mi objetivo, identificar si yo quiero posicionar, si yo quiero dar a conocer mi marca, si yo quiero fidelizar, si yo quiero captar nuevos clientes, tengo que identificar cuál de las dos es mi mejor método de llegarle a ese público objetivo como tal. De esta forma nos va a aparecer el visor de cómo crear la promoción en Facebook como tal. La segunda opción que nos da, o el cuarto paso, es un botón que nos permite crear un botón. Un botón que las personas les permita preguntar sobre el servicio o el bien que yo estoy vendiendo en Facebook. Entonces, es una forma muy fácil de hacerlo, simplemente integrando Messenger o integrando WhatsApp Business. Entonces, es importante que ustedes lo descarguen y lo tengan en sus empresas. ¿Qué nos les recomiendo? Si ustedes tienen una página web e integraron este botón de WhatsApp Business, de WhatsApp a su teléfono personal o a su WhatsApp personal, no es tan profesional. Les recomiendo que siempre pongan el WhatsApp Business en su compañía y que sea la foto del perfil de la marca como ustedes pues tengan su diseño en el logo. Ya añadiendo este botón, entonces ya sabemos que el cliente puede escribirnos de alguna de estas dos formas.
Posteriormente vemos el preview. Aquí se visualiza cómo quedaría la promoción. Este es un preview que nos da Facebook de cómo quedaría la promoción o cómo se vería la promoción dentro de su red social. También nos permite añadir un mensaje de bienvenida. Se configura un mensaje de bienvenida a las personas que escriban, ya sea por Messenger o por nuestro WhatsApp Business, haciendo pues clic en el anuncio. Entonces podemos decirle muchas gracias por escribirnos, bienvenidos a la empresa tal, en donde en unos momentos nos estaremos comunicando con ustedes. El paso 5, la personalización de los mensajes, que era lo que yo les estaba diciendo anteriormente. Nos permite personalizarlos, incluso ahí ya estándares. Ellos tienen estándares como esto. Quiero más información, quiero más información sobre este anuncio, quiero chatear con alguien. Este es el preview que nos da el mensaje de bienvenida. O si yo no quiero estos mensajes estándar, yo puedo crear uno. Estas son básicamente que sugerencias, opciones que nos da el Facebook, incluso son las opciones más usadas. De acuerdo a sus estadísticas, son las más usadas. Pero si yo quiero hacer algo, personalizarlo, simplemente lo puedo escribir y ellos, aquí se ve el preview de cómo quedaría personalizado. El paso más importante, el paso 6, la segmentación del público objetivo. Cuando nosotros segmentamos, podemos identificar o nuestro presupuesto se va a optimizar mucho mejor. Si yo tengo un presupuesto limitado, pues con muchas más razones yo tengo que segmentar porque tengo que encontrar ese público objetivo en donde con mis recursos yo pueda llegarle. Entonces la segmentación empieza incluso por lugar, que es país o ciudad. Entonces si yo tengo una empresa en donde puedo hacer domicilios en este momento, pero solo a nivel Bogotá, pues simplemente pongo que voy a estar o a las personas interesadas que estén en la ciudad de Bogotá. Edades. Si dentro de mi target o mi buyer person identifico que las personas que están entre las edades entre 30 a 50 años son mis potenciales clientes, pues esa es la edad que debo colocar. Claramente siendo muy estratégicos porque si colocamos, por ejemplo, mi target está en personas que son mayores de 60, comúnmente pues no pueden tener mucho más acceso o no pueden saber muy bien cómo funcionan las redes sociales. Entonces tengo que saber muy bien a qué target le tengo que llegar. Y también tres opciones para llegarle a las personas. Y estas son personas que les gusta tu página, personas que les gusta tu página y sus amigos o personas de tu zona. Entonces son tres opciones que nos da o el público objetivo que también nos da o que nos permite la segmentación en Facebook. Entonces, ¿cuáles son las personas que le gustan tu página? Pues simplemente las personas que le dieron like y siguen a tu fanpage. Entonces, si yo escojo esta, simplemente mi publicación va a llegarle a este tipo de personas. O si yo escojo personas que le guste tu página y sus amigos, entonces son las personas que siguen mi página y le va a llegar esta publicidad a los amigos de las personas que le gusta mi página o mi fanpage o las personas de tu zona. Entonces yo puedo hacer también una segmentación incluso geográfica. Si yo soy de un restaurante y vendo almuerzos claramente, o si soy una panadería, yo sé que las personas que van a comprar el pan o van a comprar la leche o el desayuno van a ser las personas que están a mi alrededor. Entonces, si yo estoy en la zona norte, claramente yo no voy a pautar para los que personas que estén en la zona sur de Bogotá, porque claro, yo sé que no van a ir hasta mi panadería o hasta mi restaurante, o yo no tengo nivel o alcance de llevarle su domicilio. Entonces, es importante conocer, identificar también que podemos personalizar o segmentar las personas que viven en mi zona. Incluso se puede segmentar por radar. Entonces quiero que les llegue esta publicidad a personas que viven desde este punto hasta 1 kilómetro, 5 kilómetros, 20 kilómetros, dependiendo de mi alcance también, dependiendo
Claramente de mi facilidad en estos momentos por el COVID-19, mi facilidad incluso de envíos y de domicilios. Entonces, si yo tengo esa posibilidad de segmentarlo por zona y que sea una zona limitada, pues eso es una muy buena forma de hacerlo. También quiero indicarles que cómo se edita. Entonces, cuando yo quiero decir, no, es que esta información de edad, como ustedes lo ven, edad 18 menos 65 más, es un estándar que nos da Facebook. Entonces, la edición es cuando yo le doy clic aquí en editar. Entonces, cuando yo le doy clic en editar, me permite a mí editar este tipo de cosas y empezar a mirar. Empezar a mirar cómo puedo hacer una muy buena segmentación. Y aquí nos va dando el preview de cómo se vería esta publicidad en nuestras noticias desde el celular, desde también desde el computador. Entonces nos va diciendo, mire, su anuncio así y así se vería como tal. Entonces, ¿qué les recomiendo a ustedes? Que creen una muy buena pieza o un diseño de pieza gráfica. O sea, si ustedes están vendiendo a sus clientes, este diseño y esta pieza gráfica debe ser cautivadora, tiene que ser llamativa. No, Facebook no recibe o no publica piezas gráficas que tengan letras, muchas letras. Les recomiendo que sea una pieza gráfica muy limpia, como por ejemplo en este ejemplo, en donde sinceramente no tiene ninguna letra como tal. Sí les recomiendo que pueden poner su logo en la parte inferior y pues que en la parte superior, si ya pongan todo el contenido que quieran incluirle dentro de su información adicional. Duración y presupuesto. Entonces, la duración y el presupuesto también es otra de las cosas más importantes dentro de Facebook. La duración, ¿cuánto tiempo yo quiero que mi publicidad esté en redes sociales? En este caso, en Facebook. Entonces, yo quiero que esté un día, 2 días, se puede desde un día en adelante hasta los días que ustedes quieran. También lo puedo seleccionar con este calendario, como les estoy señalando en este momento. Y por último, el alcance. De acuerdo a mi presupuesto, si yo tengo un presupuesto, nosotros podemos pautar desde Facebook. Incluso a veces desde 2.000 pesos. Pero si yo tengo un presupuesto mucho más elevado, claramente que el alcance estimado va a aumentar. ¿Qué quiere decir el alcance estimado? La cantidad de personas que pueden ver mi publicidad. Es decir, entre más presupuesto tenga, más personas van a verme. Entre más presupuesto o más días esté, más personas me pueden ver. Pero la idea es ser optimizar estos recursos con una muy buena segmentación, porque yo puedo decir, no, yo quiero que me vean en Facebook todas las personas desde 18 años hasta 65 años y que me vean en Colombia, pero no todas las personas van a estar interesadas en lo que yo vendo. Entonces es importante hacer una muy buena segmentación para que esos recursos sean realmente óptimos y tengamos un muy buen retorno de inversión. Y tengamos claramente ventas, que son lo más importante en redes sociales, generación de ventas. Y como les decía, el alcance para nosotros es importante y hay un estimado por día. Si yo invierto 20 mil pesos, 20 mil 275 va a tener un alcance ya con una segmentación hecha, un alcance de 220 personas a 2.700 personas por día. Entonces podemos identificar que hasta 2.700 personas al día nos puede ver en nuestra pauta. 2.700 personas puede claramente generar buenas oportunidades de negocio. Y por último, el presupuesto total. Yo puedo hacer una edición a mi presupuesto, pero Facebook también nos permite escoger un presupuesto incluso ya estándar, que empieza aquí desde 20 mil hasta 100 mil pesos, o cuando yo le doy o escojo, elige otro importe, yo puedo modificarlo de acuerdo al presupuesto que yo tenga. Pero cualquiera de estas opciones son válidas. Incluso aquí ya me dice el alcance.
Entonces, si yo tengo un presupuesto de 100 mil pesos durante 5 días, el alcance va a ser de 4.548 personas a 13.144 personas por 100 mil pesos por 5 días, o sea, 500 mil pesos. Y el último paso es duración y presupuesto. Entonces, ya aquí ya generé la segmentación, ya dije que iba a estar durante 5 días, que tenía un presupuesto de 20 mil pesos. Entonces, el último paso es proceder a pagar. Facebook te cobra IVA en este momento. Antes no lo cobraba. En Colombia lo cobra. Entonces, tienen que tener en cuenta que si yo voy a invertir 100 mil pesos, ellos le van a cobrar IVA como tal. Deben poner una tarjeta de crédito para que se haga efectivo. O el pago efectivo. Si yo pauto hoy, no quiere decir que inmediatamente se va a promocionar. Comúnmente puede durar unas horas para que Facebook le dé como el visto bueno para que esta publicidad quede activa dentro de las redes sociales. Esto no es inmediato, hay que esperar un tiempo. A veces puede demorar 5 minutos, como se puede demorar 2 horas, 3 horas. Esto depende de Facebook, realmente. Porque ellos evalúan que la información que uno esté subiendo, pues no sea o no incumplan las normas de publicaciones. Es por eso, ellos son unos evaluadores. Entonces, espero que les haya quedado pues muy claro. Yo sé que es un tema un poco denso sobre las redes sociales, pero el objetivo de nosotros es que ustedes aprendan a crear pautas en redes sociales, en este caso en Facebook, y empiece a utilizarlas desde ya. Bueno, listo. Ya me dijeron que me escuchan nuevamente. Entonces, vamos a hacer un stop, un pare en este momento. Los invito a ustedes a que nos encuentren en Instagram y en Facebook como arroba Minuto de Dios Industrial. Vamos a tener una pregunta donde los estoy invitando, de acuerdo a la presentación de hoy. Y nos escriban sobre cuáles crees que sería una ventaja de las redes sociales para tu empresa. Entonces, me gustaría escucharlos, que ustedes escribieran en estas redes sociales, nos siguieran también, y así poder identificar cuáles creerían ustedes que son las ventajas en las redes sociales para las empresas. También los invito a que nos sigan, si ustedes son emprendedores, en arroba comunidad miwork, o si ustedes son ya empresas como tal, en arroba minuto de Dios industrial. Sé parte, les puedo recomendar estas redes sociales para que sean parte de nuestra comunidad. Adicionalmente, quiero también decirles que nosotros tenemos un consultorio empresarial en el que les vamos a resolver todas las dudas puntuales que ustedes tengan con consultores expertos en cada área. Están 100% a su disposición y en los correos que ustedes nos están escribiendo dentro de nuestro chat, ustedes nos pueden decir incluso si quieren este consultorio empresarial, que es totalmente gratis, y simplemente nosotros les enviamos un enlace en el formulario de inscripción si claramente desean participar. Y pues los invito también a dejar todos sus correos electrónicos también para enviarles todo el material de este webinar del día de hoy. Y por último, algunos tips para las redes sociales. Entonces, es importante, uno, crear contenido de valor.
Entonces, yo no puedo en mis redes sociales solamente crear promociones, promociones y más promociones, porque la gente se va a aburrir. Si ustedes se ponen en los zapatos de su cliente y ven una red social en donde solo sacan promociones, pues no es tan interesante. Pero, por ejemplo, si ustedes crean una parrilla de contenidos en donde puedan crear piezas publicitarias, en donde incluso puedan enseñarles a sus clientes cómo usar o cómo utilizar sus servicios o cómo utilizar lo que ustedes puedan ofrecerles y venderles, es una muy buena alternativa. Incluso ahora con el COVID-19, entonces ya vemos mucha publicidad en redes sociales de cómo es el adecuado manejo de la limpieza en el hogar, cómo lavarse las manos en este momento, cómo trabajar o hacer teletrabajo y se tiene niños en casa, podemos incluso hacer también todo lo que podemos hacer incluso presentaciones o podemos hacer incluso todo lo que son webinars dentro de nuestra compañía, pues también incluso gratis, en donde podamos pues incentivar las ventas de nuestra empresa. A continuación voy a estar respondiendo las preguntas que ustedes escribieron en el chat. Bueno, entonces, nuestra pregunta de David P. Dice, pero son 34 millones diferentes, porque no creo que son 34, serían unos 10 millones individuales, ya que cada usuario tiene tres redes promedio. Referente a tu pregunta, David P., de acuerdo a las estadísticas de Colombia, dicen que son 34 redes o 34 millones de redes. Pueden ser, sí, lo que tú dices, pueden ser diferentes, pero son todas las redes en general, sí, son diferentes, no solamente en Facebook como tal. Y en promedio, sí, la gente puede tener hasta tres redes sociales en diferentes plataformas, pero lo que la analogía que les doy es que muchas personas no identifican esta posibilidad o esta ventaja que nos da las redes sociales para promocionar nuestros servicios o bienes. Andrea Murillo en AO. Para todos. Hola Jenny, entonces lo que estás mencionando de los comentarios en redes sociales, ¿es importante tener un manual de crisis para las redes sociales? Claro que sí. Es importante incluso crear un protocolo de servicio al cliente para redes sociales. Es importante porque podemos identificar o darle prioridad o darle un alcance diferente a todos los comentarios que nosotros podamos tener dentro de las redes sociales. Como consumidora, me dice también Andrea Murillo, como consumidora, una vez en una empresa que califiqué mal, lo que hicieron fue borrar mis comentarios y bloquear. Entonces, como empresa, ¿cómo puedo hacer seguimiento de los malos comentarios? Bueno, eso depende de cada empresa. Yo qué les recomiendo como consultora en marketing digital es que no los borren. O sea, realmente eso es un mecanismo para todas las empresas que nos permite mejorar, es una oportunidad de mejora. Claramente en las empresas hay falencias y esas falencias nos las da a conocer nuestros clientes o nuestros consumidores. Muchas empresas simplemente las borran y simplemente lo que hacen es eliminarla y omitirla e incluso nunca responderte. Eso lo hacen incluso empresas muy grandes, pero mi recomendación es que no lo hagan, simplemente lo vean como una oportunidad de mejora. Tenemos otra pregunta de Nancy González para todos. ¿Cuánto tiempo consideras que se debe dejar en redes sociales una campaña para saber si se funciona o no? Bueno, depende del objetivo que quieras alcanzar, Nancy, como tal. Entonces, lo bueno de las redes sociales es que si yo, por ejemplo, creo una pauta hoy en Facebook,
y yo identifico a las 6 de la tarde que nadie le da like, pues simplemente la modifico y le hago las modificaciones pertinentes. Pero mi recomendación es que la dejen por mucho 3 días y posteriormente la vayan cambiando y afinando la estrategia como tal. Porque muchas veces cuando nunca hemos hecho una pauta, podemos identificar si lo estamos haciendo mal con esos primeros pinitos en Facebook o esos primeros pinitos de pautas pagas como tal. Otra de Andrea Murillo. Hola Jenny, ¿cuál es el tiempo mínimo de una campaña SEO? No, SEO es gratuito. Lo que sí es pago es AdWords, Google AdWords, que es SEM. Entonces, ¿qué es importante? Si yo tengo una página web, debo tener un buen SEO. ¿Un buen SEO qué es? Indexar las palabras claves dentro de mi página web. Es decir, que si yo vendo zapatos, debo colocar en mis palabras claves vender, venta de zapatos. Si yo vendo zapatos especializados, como por ejemplo en cuero o ortopédicos, debo poner esas palabras claves dentro de mi SEO. O si yo tengo un blog, en el blog debo colocar o indexar esas palabras claves para que las personas que busquen en Google vayan directamente a mi blog y por ende aumente el tráfico de mi página web. De Carol para todos. Hola Jenny, ¿cuál es el tiempo que debe durar una promoción de un nuevo producto? Bueno, como les decía anteriormente, yo realmente les recomiendo para empezar, déjenlo 3 días. Y durante esos 3 días lo validan si está funcionando o no o está funcionando esa campaña. Y la pueden ir modificando e ir afinando. Cuando ustedes ya tengan una campaña en donde digan, no, definitivamente al target que yo voy a llegarles es a personas que tengan dentro de 30, 60 años, ese es el target en donde yo debo apuntarle y no un target quizás de 20 a 30 años, porque quizás no pueden estar interesados en nuestros servicios o los bienes que nosotros podamos ofrecerles. Otra pregunta. ¿El target puede ser modificado posteriormente teniendo en cuenta que la empresa puede crecer territorialmente y puede modificar el target? Nosotros, esa es una pregunta de Juan Camilo Osorio. Muchas gracias Juan Camilo por escribirnos. Yo puedo crear diferentes campañas. Si con una campaña yo creció mi target y creció mi audiencia a nivel nacional e internacional, yo puedo crear diferentes campañas para ese tipo de audiencia. Si partiendo de la idea, yo creo una campaña en donde solamente va a durar 3 días y yo con los resultados puedo identificar que me están viendo en otros países o en otras ciudades en donde no sabía que puedo tener presencia, pues simplemente creo una campaña para esas ciudades o creo una campaña para esos países para que yo tenga pues mayor visibilidad con esos resultados. Claramente puede ser modificada creando nuevas estrategias o nuevas pautas pagas en redes sociales. Luz Estela Ceballos nos escribió, buenos días, una duda, si tenemos una fanpage, la hemos segmentado, recibido likes y comparten la página, pero las ventas no se concretan, ¿qué debo hacer? Es importante y me gusta tu pregunta, Luz Estela, porque marketing es una herramienta para los comerciales, para que ellos tengan oportunidades de venta. Si tu empresa hay dos áreas, por ejemplo, marketing, y hay un área del área comercial, y marketing le está diciendo, mire, hay estas personas que pueden estar interesadas, hagan la gestión comercial, el área comercial, pero ellos no están haciendo o finiquitando una venta es porque quizás hay una falencia en el área comercial. Pero es también importante, si no hay un área comercial establecida dentro de la institución o dentro de la empresa, hay que identificar el por qué yo no estoy cerrando una venta en redes sociales. Puede ser incluso que
Hay que identificar, hay muchos factores que no estoy mencionando dentro de la publicación o incluso debo desarrollar más mis habilidades comerciales. Pero sinceramente, la idea siempre cerrar una venta, ya sea por redes sociales o incluso si tenemos un e-commerce, llevar a la persona a que haga haga su compra por medio del e-commerce. Bueno, tenemos otra pregunta de Andrés Navarro. Muchas gracias por escribirnos. Dice, ¿en Facebook puedo pautar solo algunos días o la campaña va por días corridos? Tú puedes pautar desde un día. Tú puedes pautar desde 5 días, los días que quieras. Puedes pautar de un día en adelante. Es importante que cuando creen su primera campaña, eso sea lo que ustedes también estén muy focalizados. Les voy a contar una experiencia personal. Hace muchos años, cuando empecé a crear campañas en redes sociales y aprender mucho más de redes sociales y en especial en Facebook, no me fijé y dejé la campaña por más días de lo esperado. No la dejé pensando, es que Facebook te da fechas específicas y esas fechas específicas son acordes a lo que ellos también pues les interesa. Entre más días usted esté pautando, pues más dinero ellos reciben. Y simplemente la dejé por varios días y pues eran unos montos elevados. Claramente cuando me di cuenta, pues no era por era por más días que la había puesto y sinceramente pues fue bastante dinero el que tuve que validar que se fue en esa campaña, solamente en esa campaña paga. Entonces es importante identificar cuántos días y que los días que yo esté colocando, si sean los días que yo necesite tener mi campaña activa. Y que no se pasen de los días. Tú puedes pautar también un fin de semana, un domingo, un lunes festivo, no importa. Tú puedes pautar cualquier día, empezando desde un día en adelante. Carlos Arias, muchas gracias por escribirnos. ¿Se puede pautar inicialmente sin pagar? ¿Qué tan eficaz y efectivo es? No, todo es pago en Facebook. Claramente tú puedes pautar, tú puedes publicar cualquier cosa en Facebook, pero pues no va a tener el alcance, no va a tener, no pueden segmentar incluso, porque estas opciones que les acabo de indicar de segmentar, de crear la audiencia, de crear una fecha de finalización y de inicio de una campaña es cuando uno crea una campaña paga. Solamente es cuando se crea una campaña paga. Y claramente si es paga, pues va a tener un mayor alcance. Pero si no es paga, pues vas a tener un alcance muy mínimo. José Ramos también nos pregunta, voy a hacer la apertura de un negocio, ¿qué recomendación de comercio electrónico? José Ramos, me gustaría saber un poco más de qué negocio es. Como les decía anteriormente, es importante identificar en qué tipo de negocio yo estoy para que yo pueda identificar en qué red social voy a estar. Si soy una empresa de consultoría, si soy una empresa que vende servicios, les recomiendo LinkedIn. Pero si es una empresa quizás para venta de ropa o de zapatos, claramente está Facebook e Instagram y pauta más en Instagram que en Facebook. Pero dependiendo de qué empresa seas y qué tipo de servicios ofrezcas. Adriana Cataño, muchas gracias por escribirnos, Adriana. Somos una empresa exportadora de café verde y tostado. ¿Cuál es la red social en la cual debemos estar? Bueno, como les decía al señor José Ramos, es importante identificar cuál es la red social más interesante, pero como son una empresa, dependiendo también del target. Si tú eres una empresa que vende B2C, o sea, empresa que le vende a consumidores finales, pues claramente puedes estar en Facebook, en Instagram. Pero si eres una empresa B2B, pues te recomiendo incluso hasta LinkedIn, pero debemos determinar cuál es tu público objetivo. De acuerdo a tu público objetivo, también es importante saber qué red social es más eficaz para tus publicaciones y para llegarle a tu público.
Johnny Fernando David. Muchas gracias por escribirnos, Johnny. Según estadísticas, ¿qué día y hora son los más recomendables para hacer una campaña? Bueno, referente a esta pregunta, eso depende. Depende del comportamiento de mis redes sociales. Todas las redes sociales es un mundo. Es un mundo aparte, todas las redes sociales. Nuestras redes sociales, a lo que hago, me hago referencia. Mi red social, digamos, mi empresarial, es diferente o se comporta diferente a las otras redes sociales corporativas de otras empresas, porque claramente yo vendo diferentes servicios a las demás empresas. Nosotros en Facebook podemos ver en estadísticas qué días nos ven más. Entonces, por eso es importante analizar las métricas. Con eso podemos identificar qué días, qué horas son las oportunidades en donde yo más puedo pautar y publicar en redes sociales. También es importante, o como tip les dejo, que los días común y corriente en donde más ven las personas redes sociales, las horas, claramente, mediodía. Entonces, mediodía es una oportunidad donde ustedes pueden publicar porque la gente está en hora de almuerzo. Y también los jueves y los viernes. Es un momento donde las redes sociales tienen mayor visibilidad, pero como les recomiendo, de acuerdo a las estadísticas que arrojen la fanpage o Instagram en las redes sociales donde ustedes estén, podemos determinar qué días, qué hora ustedes tienen mayor visibilidad. Depende de esas estadísticas. Ah, don José Ramos me dice que es una farmacia. Entonces puede crear claramente si es una farmacia, como lo hace Cruz Verde. Cruz Verde tiene en Facebook, tiene su e-commerce, entonces le recomiendo que cree un e-commerce. En este momento es un boom las farmacias a nivel Colombia, a nivel mundial. Y si usted le permite y le da facilidad al cliente final de comprar, yo le recomendaría que empiece por crear un e-commerce donde la gente pueda comprar por medio de tarjeta de débito, crédito o incluso contra entrega. Y posteriormente puede empezar por Facebook como red social, que es lo más importante, que no estemos en todas las redes sociales y si vamos a estar en alguna red social que sea bien tenida. Es decir, bien tenida, que hagamos publicaciones de contenido de valor, que hagamos una parrilla de contenidos, que creemos un buen copy. Eso es buen tenido. Si vamos a tener una red social en donde vamos a publicar una vez al mes una fotografía o una pieza gráfica, realmente no le recomiendo abrirla, porque eso es una ventana a los servicios que ustedes pueden ofrecer. Entonces, si yo soy, por ejemplo, una empresa y vendo todo lo que son servicios publicitarios y tengo una red social en donde sinceramente nunca publico nada, es una ventana en donde pueden determinar si soy buena o no muy buena haciendo lo que hago. Rafael Riveros, muchas gracias por escribirnos. Jenny, buenos días. Para una empresa de servicios editoriales, ¿cuál podría ser la red social adecuada? ¿Cómo se debe hacer una campaña? ¿Son servicios para escritores y para libros e institucionales? Bueno, Rafael, referente a tu pregunta de cuál sería la red social más adecuada y cómo se debe hacer una campaña, claramente depende de los objetivos, como les decía anteriormente. Si su objetivo es captar audiencia, vamos a crear una campaña de captar audiencia. Si su objetivo son fidelización, entonces es una creación de una campaña para crear fiel o para fidelizar nuestros clientes. Si son libros institucionales, o sea, quiere decir que los venden también a colegios o universidades. Una de las herramientas que pueden, como es B2B, creería yo, pueden ser también incluso LinkedIn, pueden ser, les recomiendo también Facebook. No les recomiendo Instagram en este momento para ustedes, pero sería importante tener LinkedIn y Facebook. Otra pregunta. Alexander Vaquero. Buenos días, yo tengo dos servicios, una plataforma. ¿Qué plataforma me recomienda? Ingeniería civil, diseño
interventoría y consultoría en obras de propiedad horizontal. Bueno, aquí de acuerdo a las consultorías de obras en propiedad horizontal, y eso quiere decir que es B2B, y ingeniería civil, creería que también está diseñada para B2B, entonces le recomiendo igualmente, primero partiendo de una muy buena página web en donde usted tenga los servicios y describa los servicios. Y a esa página web le recomiendo que tenga un chat, incluso también que tenga un link en donde la gente pueda abrir el WhatsApp Business y pueda interactuar con esas personas. Y es una forma más fácil de comunicación. Y adicionalmente que pueda tener, como es B2B, le recomiendo 100% LinkedIn. Samira, muchas gracias por escribirnos. Buenos días. ¿Qué nos recomendarías para un centro de estadística y acondicionamiento para mamás embarazadas? Ah, perdón, un centro de estética. Entonces, como es B2C, claramente vamos a estar en Facebook, en Instagram y la segmentación. Entonces, puedes segmentar para personas o mujeres dentro de un rango de edades y de acuerdo en el sitio donde tú te encuentres, es recomendable hacer una muy buena segmentación para llegarle a las mamás que estén pues embarazadas y pues tu centro de estética también. Ah, ok. También me pregunta el señor Luis Ramírez Flores, ¿las campañas de mail marketing son efectivas? Bueno, el mail marketing ha tenido también una evolución. Dentro de la primera, casi de las primeras, me voy a devolver un poco. Presentación o diapositiva. Coloqué que había campañas de mensajes de texto y de mail marketing. ¿Qué le recomiendo al señor Luis? Puede hacer una combinación de mail marketing y mensajes de texto. ¿Qué pasa? El mail marketing, si nosotros somos sinceros y no tenemos quizás una muy buena base de datos o identificamos que nuestros clientes realmente no miran mucho el mail, les recomiendo que haga campañas de mensajes de texto, ya que los mensajes de texto tienen una oportunidad de apertura mucho más alta que el email marketing. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a tener el teléfono en nuestra mano o no a nuestro alcance. Si salimos de nuestra casa y dejamos el celular, la gran mayoría de personas se vuelven a recoger el celular en la casa, porque el celular también se ha convertido en nuestro mecanismo de trabajo. Entonces le recomiendo que utilice también mensajes de texto. Hay diferentes plataformas de envíos de mensajes de texto que incluso pueden valer hasta 12 pesos el envío. Y que le permite crear unos muy buenos copies, personalizarlos, y usted puede poner una URL y esa URL puede enviar a un formulario y ese formulario puede usted identificar si la persona o no está interesada en los servicios o productos que usted tenga. Entonces, es una muy buena oportunidad de crear mensajes de texto e incluso si usted identifica que sus clientes corporativos o sus clientes si tienen una buena oportunidad de apertura de mail marketing, lo pueden hacer. Pero sinceramente en este momento yo les puedo recomendar que es mucho más efectivo los mensajes de texto, que esa URL lo lleve a un formulario o una fan, a una o incluso a la página web que ustedes tengan y puedan incluso generar ventas. Otra pregunta de Adriana Mesa, muchas gracias por escribirnos. Buen día, Jenny. ¿Hay alguna página web que nos puedas recomendar para hacer cursos de crear campañas efectivas en diferentes redes sociales? Claro, hay muchos cursos, hay muchas plataformas que les puedo recomendar. Incluso aquí en la corporación Minuto de Dios tenemos también consultoría sobre marketing digital, entonces también te invito a que te inscribas
Y asimismo, pues tú puedas aprender, pero pues hay diferentes plataformas como Udemy. En YouTube también encuentras diferentes paso a paso de crear estrategias digitales en los diferentes medios o redes sociales. ¿Qué otra recuerdo en este momento? Doméstica, creo que también tiene cursos en redes sociales. Latam, de mail marketing, o incluso hay universidades también que dan diplomados online o también cursos muy cortos sobre marketing digital. Está, por ejemplo, en la Universidad de La Sabana, da cursos sobre social media, la Universidad Sergio Arboleda también, la Universidad Minuto de Dios, también hay muy buenos cursos de crear campañas en marketing digital y utilizar las redes sociales. Entonces los invito también a que validen en la Universidad Minuto de Dios. Adriana Mesa, buen día, Jenny. Hay algunas, esa ya la leí. Bueno, Jorge Iván, buen día. Soy distribuidor de productos naturales, lácteos, huevos, pollos y hortalizas. ¿Qué me recomiendas? Bueno, me gustaría saber si eres, qué tipo de comercio electrónico eres, si eres B2B, B2C. De acuerdo a eso, podría decirte que te fueras por alguna red social o incluso un e-commerce, que podría inicialmente recomendarte sin saber muy bien. A todos les puedo recomendar que para estar en las redes o estar en la parte digital, les recomiendo que tengan una muy buena página web. Entonces, una muy buena página web es que sea 100% responsive. Una muy buena página web es que sea 100% intuitiva. Si es un e-commerce, debe ser aún más intuitiva en el proceso de compra. Es decir, que si yo voy a comprar, sea un siguiente, siguiente y siguiente y finalizar, que no tenga que pasar muchos pasos para realizar la compra, que tenga diferentes canales de comunicación dentro de mi página web, es decir, que yo tenga un correo electrónico donde la gente me pueda escribir, que yo tenga un chat corporativo donde la gente me pueda escribir y contestarles casi inmediato, y también para ese chat corporativo se crean protocolos de servicio al cliente, de cómo yo debo contestarle a mi cliente, de cómo debo escribirle a mi cliente, porque muchas veces se cometen esos errores. Simplemente yo tengo un chat en donde está mi página web y le escribo, hola, ¿cómo está? Ni siquiera menciono el nombre, porque muchas veces uno puede pedir esa información previa para que la gente escriba, como lo hace cualquier banco o cualquier institución. O simplemente le escribo como si fuera mi amigo de toda la vida. No está bien en ese momento y en ese primer paso de generar confianza y de generar una oportunidad de venta. Entonces, si ustedes pueden escribir un protocolo de servicio al cliente, cómo yo debo contestarle y responderle a un cliente en redes sociales o en mi página web, es interesante y es importante. El señor Jorge Bermúdez, muchas gracias por escribirnos. Buenos días, tenemos una agencia de viajes. La idea es entrar a la era de redes sociales. ¿Usted recomendaría hacer un trabajo en Facebook e Instagram? Sí, 100%, señor Jorge. Porque si son una agencia de viajes, ustedes tienen que mostrar visualmente qué es lo que están ofreciendo o qué es lo que la gente puede visitar en cualquier país o en cualquier ciudad en donde ustedes tengan planes. Entonces les recomiendo claramente Instagram, les recomiendo claramente Facebook. Son las redes sociales en donde ustedes están. Pueden estar inicialmente. También les recomiendo crear pautas pagas en redes sociales muy bien segmentadas de acuerdo a los diferentes planes que ustedes estén o tengan a la venta. Es una muy buena forma en este momento ya, como les decía, por el COVID-19, de
incluirse en la parte de marketing digital y más aún las agencias de viajes, sabiendo que las agencias de viajes en este momento están siendo un poco también pues afectadas, pero es una forma también de crearle la necesidad a las personas o a todas las personas que estamos aquí en nuestras casas de que después de que pase esto pueden darse la oportunidad de viajar. Entonces es crear una necesidad por medio de redes sociales y es una muy buena oportunidad para hacerlo. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos aquí? Tenemos, dice Diana Ballesteros, si tuviera un producto pero aún no está creada la empresa ni registrada la marca, ¿puedo comenzar con manejo de redes sociales o es mejor iniciar hasta que esté registrada la marca? Bueno, sí. Pues puedes, ¿yo qué te recomiendo? Puedes empezar a crear las redes sociales y aunque no esté registrada la marca, es una muy buena oportunidad de identificar la aceptabilidad de tu producto hacia el mercado. Entonces, las redes sociales es un mecanismo que nos permite identificar si la gente está interesada o no interesada en los servicios o bienes que yo estoy vendiendo como tal. Entonces, es una muy buena oportunidad y sí te recomiendo. En este momento estamos rompiendo esquemas y un esquema es ese. Si tú tienes una idea de negocio, ya tienes lo que vas a vender, entonces es una oportunidad de crear tus redes sociales y ofrecerlas por ese medio. Estadísticamente, ¿qué tan efectivo, me dice Adriana Mesa, es el uso del storytelling audiovisual? Bueno, el storytelling, cuando nosotros creamos storytelling, estamos creando también un top of mind en nuestras redes sociales o para nuestro cliente o consumidor final. ¿Qué pasa? Muchas empresas crean storytelling que les lleguen también a la parte emocional de cada persona y se cree ese recuerdo. Entonces, eso lo hacen muchas marcas y las marcas, como yo les decía anteriormente, Coca-Cola no vende una bebida gaseosa, simplemente Coca-Cola vende felicidad. Cuando te tomas una gaseosa, estás sintiendo, entre comillas, eso, porque quizás cuando estás bebiendo Coca-Cola, estás compartiendo con tu familia. Eso es lo que ellos te venden. Y así muchas marcas. Entonces, es importante tener o crear un buen storytelling. Un buen copy de ese storytelling. Es importante crear un buen diseño audiovisual que nos permita conectar y que la esencia de la marca y ese corazón de la marca llegue a mi cliente final. Y eso crea aceptabilidad, incluso crea demasiada empatía y crea fidelización. Estadísticamente, ¿qué te podría decir? Si es bien usado, si creas un buen storytelling, puedes tener un nivel de ventas interesantes. Pero si es una muy buena campaña de un buen storytelling, como lo crean las grandes multinacionales en el mundo. Y por último, tenemos una pregunta de Johnny David. Dice, ¿qué red social es mejor para ofrecer mis servicios de consultoría? Entonces, si tú eres un consultor, Johnny, te puedo decir que primero, créate LinkedIn como persona y muestra claramente todo tu parte profesional y experiencia profesional en LinkedIn y créate tu LinkedIn corporativo. Si tienes una empresa de consultoría, entonces creas tu LinkedIn corporativo y ahí mencionas todos los servicios que puedas ofrecerles. E incluso puedes crear pauta en LinkedIn. Tú
Tú puedes llegarle a tu cliente potencial en LinkedIn. Entonces puedes crear pauta, pero también con una segmentación casi que similar a la de Facebook. Y por último, les recuerdo participar en el debate empresarial, en donde está la pregunta que les indiqué anteriormente, ¿cuáles crees que sería una ventaja de las redes sociales para en tu empresa? Y esta pregunta la encuentras en arroba minuto de Dios industrial, tanto como en Facebook e Instagram. Muchas gracias a todos. Realmente para mí fue un honor estar con ustedes, poderles dar este salvavidas de conocimiento. Y recuerde que Minuto de Dios Industrial está para ustedes, para los emprendedores, para los empresarios. Tenemos diferentes mecanismos para ayudarles con webinars, con consultorías, en donde están invitados a seguirnos también en nuestra página web, que aquí la encuentran. Y no se les olvide también dejar su email y le enviaremos el link de la inscripción sin costo y también todas las memorias de este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación de todos. Gracias, Jenny, por su conocimiento y por compartir con todos esta experiencia. Los esperamos en los próximos webinars. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de día.